Hola, gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio de Noticias al Día. Estamos ya a 4 de octubre, miércoles a mitad de semana, y bueno, pues iniciamos con la información de interés general. Y es que bueno, pues le comento que dentro de esta primera nota proponen en Tlaxcala creación de Instituto de Protección a Inmigrantes y Familiares. En sesión ordinaria, legisladores locales propusieron la creación del Instituto Estatal de Protección y Atención a Sujetos Inmigrantes y a sus familias como parte del aseguramiento a los derechos de quienes se encuentran de manera ilegal en el extranjero, la cual fue turnada a comisiones para su análisis correspondiente. De acuerdo con la diputada local Dulce María Mastranzo, este instituto estaría creado para la protección y garantía de los derechos de quienes se encuentran en estatus ilegal en otro país. En la que se declare financieramente viable la creación y funcionamiento del Instituto Tlaxcalteca de Atención al Sujeto Migrantes y a su Familia. Artículo segundo. Se abroga la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias del Estado de Tlaxcala, contenida en el Decreto número 125, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. La iniciativa está fundamentada en las estadísticas de quienes migran a otros países y son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, al igual que peticiones de la sociedad civil organizada para legislar al respecto. Se propone adicionar un transitorio que marque la pauta para que sus recursos humanos, materiales, financieros, sean transferidos al Instituto de Protección y Atención a Sujetos Inmigrantes, a sus familias y que se crean la nueva ley. Tal como lo manifiestan las organizaciones sociales, el Instituto de Protección y Atención al Sujeto de Migrantes, sus familias. También en tribuna el legislador Enrique Padilla hizo un llamado a fortalecer los cuerpos de seguridad e instituciones después del asalto registrado en la capital del estado y que alterara el orden público. Por otro lado, llegará el programa Ponte al 100 a 57 escuelas, tlaxcaltecas. Con una sesión de activación física en la Escuela Primaria Melchor Ocampo del municipio de Zacualpan, arrancó el Programa Nacional de Medición de la Capacidad Funcional Ponte al 100, que busca evitar el sedentarismo y con ello enfermedades como la obesidad y diabetes. Estudiantes, autoridades educativas del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica y la Fundación Movimiento de Salud, AC, participaron en este evento. El gobernador de nuestro estado, el maestro Marco Mena, con mucho tino ha manifestado que los pilares de su administración son el empleo, la salud y la educación. Estos tres componentes íntimamente relacionados, sin una educación de calidad, no habrá buenos empleos. Sin una educación integral y de calidad, los problemas de salud se agudizarán. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, Jaime Figueroa Velázquez, señaló que los 57 kits entregados este día a escuelas de educación básica cuentan con aparatos para medir el porcentaje de grasa corporal y aplicar pruebas de resistencia. Van a medirse ustedes y es jugando como lo van a realizar. Es un juego, digamos, tienen que correr, tienen que hacer algunas pruebas de flexibilidad, de fuerza, etcétera, etcétera, para que ustedes en ese ambiente contento tengan cada uno su hoja de evaluación. Pero aquí necesitamos a sus padres de familia. Los padres de familia son importantes en este programa, porque ellos tendrán que darle seguimiento. 57 docentes de educación física serán los encargados de realizar las pruebas en instituciones para identificar los niveles de nutrición de los estudiantes y su capacidad aeróbica. Los resultados se integrarán en una plataforma que prescribirá ejercicios y una dieta personalizada a cerca de 30.000 estudiantes. Entrega edil de Nativitas, nuevo camión recolector de basura. A 270 días de administración, el Ayuntamiento de Nativitas, que encabeza Óscar Murias Juárez, con el propósito de cumplir de manera eficiente con las tareas de recolección de desechos sólidos en el municipio,
pero sobre todo para mejorar los niveles de bienestar y otorgar a la población condiciones de vida más dignas, el alcalde hizo entrega de un camión recolector de basura con el que se optimizarán las tareas asignadas a la Dirección de Servicios Públicos. Y en una más de las notas, dentro de lo que es aquella zona sur y concretamente dentro del mismo municipio, jóvenes asisten a Semana Nacional del Emprendedor 2017 como parte de las actividades del Centro de Desarrollo Juvenil. En días pasados, varios jóvenes del municipio de Nativitas, allá mismo de Tlaxcala, fueron beneficiados para asistir a la Semana Nacional del Emprendedor 2017, donde recibieron orientaciones, talleres y actividades que enriquecerán su conocimiento y con ello puedan emprender en el ámbito que deseen participar. En más de la información, cambiando de región, gobierno de Texmelucan rebasado por la delincuencia. Ejecutan a 3 en 2 balaceras. Durante la madrugada de este martes se registraron 2 balaceras en San Martín, Texmelucan, que dejaron como saldo 3 personas muertas presuntamente por un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de hidrocarburo, hechos que provocaron alarma en los vecinos de la Avenida Libertad y Lardizábal. Y es que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, ya se tienen identificadas a las personas que participaron en las balaceras, por lo que ha sido necesaria la presencia de personal de la Secretaría de la Marina Armada de México, de la SEMAR, para realizar tareas de inteligencia y detener a los integrantes del crimen organizado que han rebasado a las autoridades texmeluquenses. Y es que al respecto de todos estos hechos, el edil demandó a las instancias estatales y federales una mayor vigilancia. El presidente municipal Rafael Núñez Ramírez presentó este miércoles ante el Senado de la República, el Congreso de la Unión, el Congreso local, a la 25 Zona Militar, la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias, un escrito donde demanda colaboración y coordinación del gobierno federal y del estado con el objetivo de dotar mayor vigilancia al municipio y sus 11 juntas auxiliares para evitar que crezca aún más la inseguridad, aunque en el boletín presentado en redes sociales, el ayuntamiento reconoció que los trabajos y esfuerzos hechos hasta el momento en materia de seguridad no han sido suficientes para cubrir la tranquilidad de todos los sectores de la sociedad, de la que aseguraron es gente de trabajo y de esfuerzos, por lo que no tiene nadie el derecho de poner en riesgo su tranquilidad. Y ya para ir finalizando con lo relacionado a aquella demarcación y dentro de este mismo tema, convocan ciudadanos a marcha por la paz en Texmelucan este 8 de octubre. Tras las balaceras, ya que le comentaba, que se registraron la madrugada de este martes en calles de San Martín, Texmelucan, a través de las redes sociales, ciudadanos han convocado a una marcha pacífica denominada Por la Paz de Texmelucan el próximo domingo 8 de septiembre a partir de las 8:30 horas, con la finalidad de pedir a las autoridades municipales, estatales y federales frenar la inseguridad que se vive en las calles afectando la tranquilidad de los texmeluquenses. El punto de reunión será el Monumento a la Unificación Obrera, conocido como Los Hombres Fuertes, para marchar por toda la Avenida Libertad hasta llegar a la Asta Bandera, que se encuentra en Libertad, esquina calle 16 de septiembre. Pues ahí parte de lo relacionado pues a este tema de relacionado a la inseguridad que se vive o que se ha dejado ver durante las últimas horas allá en Texmelucan. Y yéndonos de manera continua con la información, muere septuagenario tras ataque de abejas en Coronango. En el municipio de Coronango fue reportada la muerte de un hombre de la tercera edad, quien fue atacado por abejas. El masculino, habitante de aquel municipio, tenía 78 años de edad y se encontraba laborando en su predio de cultivo cuando un enjambre de abejas se abalanzó sobre él, causándole varias picaduras letales, y fueron pobladores que se dieron cuenta de lo ocurrido quienes dieron aviso al número de emergencias. Arribando al lugar, un grupo de bomberos, quienes para retirar el enjambre usaron agua a presión. Sin embargo, posterior a ello y tras la revisión por parte de paramédicos, ya no hubo nada que hacer. Lamentables estos hechos generados allá en Coronango, uno de los municipios del octavo distrito, con cabecera en Huejotzingo. Por otro lado, con éxito culmina Feria de la Chamarra y Feria Patronal en Xoxtla.
Con una derrama económica de más de 5 millones de pesos, concluyó la Feria de la Chamarra y Feria Patronal de San Miguel Xoxtla, en donde participaron alrededor de 60 expositores en su edición número 28. De acuerdo a Ángel Morgado Aguilar, representante de la Feria de la Chamarra 2017, se registró la presencia de más de 10 mil personas, superando en un 30% la edición del año pasado, mientras que por su parte el presidente municipal de Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, agradeció a todos los participantes de la Feria de la Chamarra y de la Feria Patronal, pues indicó que ambas impulsan la economía del municipio. Continuando con más de la información, hasta el momento, preescolar Xochiquetzali, el único en reiniciar actividades escolares allá en Domingo Arenas. Tras la declaratoria de emergencia en 112 municipios del estado que resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, entre ellos Domingo Arenas, y en atención a las indicaciones emitidas por la SEP federal y ante el sismo también registrado el 23 de septiembre, los planteles continúan en revisión para fortalecer los dictámenes técnicos oficiales, por lo que hasta el momento la única institución de Domingo Arenas en reiniciar actividades es el Jardín de Niños Xochiquetzali de la cabecera municipal, aun cuando a través del sitio web escuelapoblana.org el preescolar Xochipilli se encuentra marcado con punto verde o el aval para reanudar clases. Esto pues no se ha generado, ya que a decir de la regidora de Educación de Domingo Arenas, Lorena Rosas Huepalcalco, las indicaciones para volver a clases se darán a conocer una vez les sea notificado desde las instancias estatales. Y es de resaltar que hasta este miércoles 4 de octubre, el resto de las instituciones educativas en todo el municipio de Domingo Arenas permanecían marcadas con punto rojo, es decir, como escuelas con daños, y por lo tanto el regreso a clases continúa hasta nuevo aviso. Así es que usted manténgase atento y visite esta página de escuelapoblana.org. En más de la información, aseguran en Huejotzingo camión con más de 6 mil litros de hidrocarburo ilícito. Como resultado de las acciones implementadas para el combate al robo de hidrocarburo en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró en el municipio de Huejotzingo un camión que trasladaba combustible robado. Las acciones se llevaron a cabo en inmediaciones del bulevar o el ramal aeropuerto a la altura de la Junta Auxiliar de Santana Chalmemilulco, donde uniformados estatales ubicaron un camión marca Isuzu acoplado a una caja seca que, al ser consultado ante el sistema Plataforma México, resultó con reporte de robo. Y tras realizar una inspección al interior de la unidad, encontraron varios contenedores cargados con 6.400 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, por lo que fue puesto junto con la unidad a disposición de la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues de esta manera, con esta última nota, es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Y por supuesto, le recuerdo, si usted tiene dudas sobre el regreso a clases de las instituciones también dentro de lo que es este municipio de Huejotzingo o de cualquier otro lugar, ingrese al sitio web escuelapoblana.org, donde podrá consultar el cómo se encuentra cada una de las instituciones, que bueno, pues ya le comentaba hace un momento, en el caso de Domingo Arenas hay una escuela que ya se encuentra con luz verde, con el aval para regresar a clases. Sin embargo, esta no se ha generado, puesto que no se ha dado la notificación por parte de las autoridades estatales hacia lo que es el ayuntamiento de Domingo Arenas. Y bueno, pues tal vez sea el caso de muchas otras instituciones educativas de algunos otros municipios, en donde pues aún cuando ya se encuentran con el aval para regresar a clases, no se ha generado la notificación por parte de las instancias correspondientes. Pero bueno, pues ahí usted manténgase al tanto con respecto pues a lo que es todo esta situación de estas escuelas, que bueno, pues irán reanudando clases paulatinamente. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, y recuerde también visitar cada una de nuestras redes sociales, principalmente en Garco Producciones, para que conozca más de la información que se va generando con el paso de las horas. Pásenla muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.